Hi ha persones que ja ho tenen molt clar, com la Maria Antònia. He pillat aquest màstic que va sobre el pseudònim comunista, una novel·la gràfica. A mi bàsicament m'agrada, bueno, m'agrada llegir novel·la gràfica, però m'agrada molt la il·lustració i, bueno, com que ara pues, estic de vacances, però aprofitaré. Però n'hi ha d'altres que no sabeu què triar. Pot ser de les següents recomanacions, en trobeu un llibre que vos faci passar bones estones i sobretot es faci inseparable. Mira, recomiendo esta introducción al anarquismo, que es descrita por Dolors Marín, es una profesora catalana, afincada en Palma de Mallorca, y es muy recomendable porque escribe maravillosamente, en este caso escribe sobre anarquismo, pero lo que hace es que hace un recorrido desde las primeras ideas anarquistas y la práctica que hubo en ellas hasta el momento contemporáneo. De la secció en castellà, per exemple, tenim aquest, que ha rebut molt bones crítiques, que és un llibre que parla sobre la Primera Guerra Mundial. Des de, bueno, pues, l'escriptor realment ve del món de la novel·la negra i té un ritme pues, bastant trepidant i és un llibre pues, molt interessant. Pues tengo una novel·la estupenda para este verano, que además es gordita y da para el mes de agosto estupendamente, que se llama Personas como yo. Es de John Irving, un autor muy conocido por las normas de la Casa de la Sidra. Nos hace un recorrido por los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos desde los años 60 prácticamente hasta la actualidad. Y luego os recomiendo este maravilloso tocho, que es la obra teatral completa de Juan Mayorga, que esto es un tesoro. Y es un teatro muy recomendable porque habla de la cuestión social que más nos toca, ¿no? Desde el momento contemporáneo. Hitler, el meu veí, seria una mica com el... en el sentit que és un tipus de novel·la una mica més... no profunda, però sí més seriosa. És un llibre que està molt ben escrit, també. Y la segunda recomendación es una novedad, acaba de aparecer en España y es una novela gráfica que en Francia ha tenido muchísimo éxito. Se está conmemorando la Primera Guerra Mundial, entonces es una novela gráfica que sin que su tema sea especialmente la Primera Guerra Mundial, de alguna manera lo trata tangencialmente a través de un personaje que decide desertar de la guerra de trincheras. I si encara no ho teniu clar, també podeu decidir-vos per l'escriptor local Miquel Àngel Joan, en Jo no voy, amb el seu diari d'un indígena, o pel bestseller que ja va per la sisena edició, La verdad sobre el caso Harry Keber, de Joel Dicker.